Yes. Yes. Ha!
puedo llevarme todos sus poderes de una vez, lo voy a hacer poco a poco. ¡Obedezcan a su amo! Ya lo sé, gatito. Ya es medianoche. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Esto es una catástrofe! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y dónde está Ululeb? ¿Eh? ¡Alto! ¿Lo va a dejar de intentar? ¡Ululeb! ¡Somos nosotros! ¡Ululeb! ¡Oh, no! ¿Ululeb? ¿Quién es? ¿Pero qué hay de anoche? ¿Qué hay de anoche? Todo salió muy mal. ¿Ah, sí? ¿Recuerdas el ataque a la luna? Y luego Romeo usó su fábrica voladora para robar el cristal en pijamas. Hay que detenerlo antes de que haga algo realmente terrible. Depende de nosotros, los héroes en pijamas. ¿Depende de los héroes en qué? ¡Los héroes en pijamas! ¡Qué graciosos son, chicos! ¡Pero no bromeamos! Entonces deben tener unos sueños asombrosos. ¡No son sueños! ¡Salimos todas las noches! ¡Yo soy Catboy! ¡Yo soy Gecko! ¿Y tú eres? Yo soy Amaya. ¡Vamos a clase! Romeo debió hacerle algo al cristal. ¡Le quitó sus poderes! ¿Acaso crees que...? ¿Que también le he quitado sus recuerdos como heroína? Creo que ya lo olvidó todo. Debemos hacer que recuerde. No podemos enfrentar a Romeo sin ella. ¡Sí! ¡Sí! ¡Super fuerza de Gecko! ¡Super velocidad! Necesito algo. Creo que me quedó bien. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Alas de búho, torbellino! ¡Greg! ¡Estás arruinando mi trabajo! ¿Ah? ¿Un ave? De las polillas. Por todas mis plumas. Esto ya llegó muy lejos. ¿Por qué no quiere escucharme? Tal vez hiciste algo que la molestó. ¿Yo? Yo no hice nada. Solo le dije que era un insecto bobo y que no hacía cosas divertidas como yo. Ah, Luna, heriste sus sentimientos. Polizuki es un insecto. Voy a tomar esos cristales, encoger a mis polillas y recuperar mis cosas. Tal vez yo tenga una mejor idea. ¡Polizuki! ¡Querer juguetes más grandes y mejores! ¡Polizuki! Creo que tus poderes de insectos son increíbles. Pero, ¿por qué mejor no los usas para el bien? Solamente porque Luna no sea amable, no quiere decir que tú debas actuar así. ¡Demasiado gracioso! ¿Luna de ahí? ¿De mí? ¡Oh, lo lamento! ¿Estás tratando de hacer cosas malas? ¡Yo sí hacer cosas malas! ¡Polizuki insecto grande y malo! ¡Más mala que tú! No con esos cerebros de polilla gigantes. No pueden hacer nada bien. En especial con un insecto a cargo. ¡Polizuki estar a cargo! ¡Polillas torpes! ¡Traigan más juguetes! Dijo que
jamás podría ser un héroe de verdad si no tengo un vehículo. Así que tomé uno, y luego otro. Oh, eso no fue una muy buena idea. ¿O sí? ¿Qué está sucediendo? ¡Milo! ¡El búho deslizador! ¡Pronto! Oh, debí saber que Ninja Nocturno estaba detrás de esto. ¿Pero por qué? Oigan, Robot tiene razón. Aún tenemos el tablero digital. ¿Cuántas veces tengo que repetirles el plan? Paso 1. Tenemos que entrar a ese museo polvoso y robar el medallón legendario de la velocidad ninja. Pero la única forma de liberar sus poderes es llevándolo a una super velocidad bajo el agua, en tierra y sobre la montaña misteriosa. ¿Entendido? Bien. Esa carrera solo puede efectuarse durante la luna ninja. Esperen, ¿también la luna es ninja? Se refiere a un eclipse total muy especial. Que por cierto será esta noche. Es el desafío ninja más extremo, que me dará obviamente poderes extremos. Pero, ¿para qué entrenar si puedes hacer trampa? Gracias a nuestro amigo, puedo usar los vehículos en pijamas y convertirme en el ninja más poderoso de todos. ¡Pan comido! Este ninja es brillante. Todo el tiempo fue plan de Ninja Nocturno. Y lo peor es que me lo creí. Oh, por eso jamás seré un héroe de verdad. Pronto, tenemos que detener a Ninja Nocturno antes de que sea imparable. Es hora de relajarme y llevar este auto lagartija límite. Debemos entrenar para ser fuertes de cuerpo y mente. Solo si se concentran pueden usar el poder de la roca del pensamiento. Y listo. ¡Wow! ¿La podemos probar, Anju? Ya están listos. Solo tienen que concentrarse. Imaginen que el gong se detiene en su mente. Oh, es más fuerte si nos concentramos juntos. ¡Una vez más! ¡Algo grande! ¿Listas, chicas? Respiren, calmen su mente y concéntrense. ¡Lento! ¡Asombroso! Lástima que Gecko no está aquí para que aprenda este poder. Tiene la fuerza para detener tu giro de tornado y trueno. ¡Y ese soy yo! Nadie detiene a Armadillan porque yo soy el más fuerte. Y voy a demostrarlo levantando un gigantosaurio. En cuanto encuentre uno. Pero ellos ya no existen, Armadillan. Bien, entonces levantaré a todo el planeta. Pero tendrías que salir al espacio y... ¿en qué te pararías? Debe haber algo que podamos levantar para la prueba final. ¡Oye! ¡El cuartel! Veamos quién puede sostenerlo por más tiempo. ¿Ah? Armadillan tiene el poder de vencer a Gecko al anochecer. ¿Amigos? ¡Ah! ¡Más bien súper enemigos! ¡No! ¡Es lo opuesto!
Somos súper amigos. Vaya, vaya, vaya. Parece que mi rayo opuesto comienza a disiparse. Tal vez necesitan un refuerzo. ¡Corra por el amo! ¡No! ¡Super escudos de Gecko! ¿Qué? ¡Amo! Vamos, rayo opuesto. ¡No temas! ¡El Capitán Cerebrito está aquí! ¿Te puedo ayudar? ¡Vaya! Gracias, Capitán Cerebrito. Pero creo que estamos bien. ¿En serio? Pero la Pantera Negra y el Búho Oscuro siguen sueltos en la ciudad. Esto se vuelve muy extraño. ¡Ahí están! ¡Ok, super amigo! ¡Hay que vencer a esos villanos! Ok. ¿Por qué no? ¡Pantera! ¡Búho Oscuro! ¡Por aquí! ¡Tenemos compañía! ¡Tras ellos! ¡Capitán Cerebrito! ¡Al rescate! Triunfa sobre el mal gracias al Capitán Cerebrito. Ok. Ay, ¿pero qué pasó? Yo no recuerdo nada. Oh, ¡qué bueno que son normales otra vez! ¿Qué? ¡Emboscada! ¡Lluvia de manchas! Insectos en pijamas, sean bienvenidos al show del Armadillo Furioso. Oye, Fortachón, ¿no hicimos esto anoche? ¿En los juegos? Aprendiz, ten calma, ¿recuerdas? Oh, sí, Grandulón, realmente controlas tu furia. Escucha las palabras de este libro antiguo. Debes estar aquí en el ahora. Hoy estoy furioso. ¡Ya basta! ¡Super rayas de gato! ¡Ya verán, ninja! ¡Oye! Nada detendrá al sabio maestro Catboy. Mientras derrota a los ninjas, protege a su aprendiz y lo lleva a la cima de la montaña. ¿Crees que la montaña va a funcionar? Eso espero. Estoy estresado. ¿Dónde están los ninjas? Es aquí. Me siento en calma. ¡Sí! ¡Rayas de gato! Catboy, recupera los poderes sigilosamente tomándolos en el aire con destreza, gracia y velocidad. No entiendo a dónde se fueron. ¿Oh? ¿Vamos más rápido? Eso creo. Tal vez... ¡No! ¡Romeo nos engañó! ¡El juego está arreglado! ¡Detén el juego, Romeo! ¡Bájanos aquí! ¡Bienvenidos a mi feria injusta! ¿Creyeron que venían a ganar sus poderes? ¡Nos querían tanto! Y eso me permitió capturarlos. Con mis aros sónicos, los cocos térmicos y
¡La rompemontaña rusa! Entonces, ¿no quieres los poderes? ¡Claro que sí! Voy a hacer muchas cosas ahora que no hay nadie que me detenga. ¿Nadie que te detenga? ¿Y qué hay de los ninjalinos? No son nada sin el ninja nocturno. ¡Es cierto! ¡Arma Villain! ¡Te olvidaste de él! Bueno, ahora que lo mencionamos. Oigan, ¿por qué nadie me dijo de la feria? ¡Globos! Son globos de alto poder, mi querido Osorni. ¿Cómo pudimos creer en todo esto? Nos concentramos tanto en recuperar nuestros poderes que no vimos lo que sucedía alrededor. Ellos trataron de robar nuestros poderes, pero tal vez si los ayudamos, ellos nos ayuden. ¡Aún tenemos algunos poderes! ¡Es hora de ser héroes! ¡Auxilio! ¡Plumas de búho! ¡Oigan! ¡Los héroes nos ayudaron!